tenemos nuestra clase. English class, second cycle, date. ¿Qué creen que signifique esta palabra? Date, la que está escrita. ¿Dónde vas a tu clase de inglés? No. English class, clase de inglés, ¿es ¿Segundo así? ciclo de clase de inglés? Ok, eso es lo de arriba. Yo hablo de esta, de la que está aquí. Date. ¿Qué creen que significa esta palabra cortita? ¿Quieren una pista? Clase A ver. en línea. No. Fecha. Fecha. Muy bien. Date significa fecha. Esta es la pista que les iba a dar, pero bueno, ya dijeron que date es fecha. Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo escribir la fecha en inglés. ¿Ok? Y para esto, pues tenemos diferentes, pues, elementos, vamos a decirle así. ¿Ok? En este caso, como siempre, pongan mucha atención Maestro, cuando ¿me hablen. pone la fecha otra vez, maestro? Sí. Pongan mucha atención. Bueno, de hecho, ahorita va a salir aquí. ¿Ok? No se preocupen. Denme tantito chance. Ahorita aparece. Pongan mucha atención porque al final les voy a preguntar. ¿Sale? Ojo. Pueden escribir, no hay problema, pero es mucha información. Pero como siempre, tanto en el Classroom como en el blog, van a aparecer el vocabulario y la actividad a realizar. ¿Sale? Vamos a Maestro, empezar. vamos a anotar. Pongan atención, ¿ok? Como siempre les digo, más atención que anotar. Ahí va, esperen un Mire, maestro. tantito. No coman ansias, tranquilas. Maestro, Mane. mire mi fondo. A ver, permíteme. ¿Tienes Dígame, maestro. libros? Sí. Lo descargué. Órale, está muy bonito. Yo no lo hago porque si no, se alenta mi computadora. Bueno, vamos a ver. Miren, fíjense bien. Date, como ya me dijeron, es fecha. Y una fecha tiene diferentes elementos. Por ejemplo, day. El day, sí, esta palabrita que aparece aquí al lado, day, significa día. Y Pongo día. entonces, el día que es hoy es Thursday. ¿Ya vieron? Noche. Exacto. Thursday, jueves. Ahora, el siguiente elemento de una fecha es el mes. Month, que es esa palabrita que aparece ahí. Y el month del día de hoy, ¿en qué mes estamos? Octubre. Octubre, muy bien. ¿Y alguien sabrá cómo se dice en inglés octubre? Solamente una persona. Octubre, maestro. October. Very good. Aquí lo tenemos, vean. October. Octubre. Después, dentro de los elementos, está number of the day, que es el número del día. Por ejemplo, ¿hoy qué número de día es? Siete, siete, ¡Siete! ¡Very good! siete, Pero en siete, inglés, pero en vamos a inglés, poner. vamos a poner. ¡Seven! ¡Ojo! ¡Chequen! ¡Seven! Está muy bien dicho. Pero seven significa siete. Y en inglés usamos números ordinales, que pues estos números indican orden. En este caso, esto, este que está aquí, este significa séptimo. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Pero chequen, ya tenemos Thursday, October, seven. Y pues al último, como siempre va, year, el Años.
Año, muy bien. Año. ¿Qué es? 2021. ¿Ok? 2021. Vean. ¿Cuál es la fecha, maestro? Esa es la fecha del día de hoy. ¿Sale? Vean. Trate de conservar sus micrófonos apagados. ¿Sale? Para que no se visite tanto el audio. Fíjense. Thursday. Vean. Thursday. Thursday, October 7, 2021. Al principio van palabras y al final van números. Ahora, si yo traduzco esto al español, dice jueves, octubre, séptimo, 2021. Se oye raro, ¿verdad? Porque en español casi siempre decimos jueves 7 de octubre del 2021. Vean, como en inglés va primero el mes y luego el número del día. Y en español iría primero el número del día y luego el mes. Fíjense muy bien en esto, porque de esto va a ser su ejercicio. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a revisar cada uno de estos elementos, ¿sale? Vamos a ver cada uno de estos. Y como siempre, empezamos con Days of the Week. ¿Ok? Days of the Week means los días de la semana. How many days we have in the week? ¿Cuántos días tenemos en la semana? ¿Cuántos? Siete. 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 Very good. Excellent. Que sería seven. Ahora vamos a ver los números de cada, los nombres, perdón, de cada uno de estos. Look. We have Monday. Monday. Lunes. Lunes. Monday. Ahora, la palabra Monday viene de esto. ¿Qué es esto? Una luna. La luna. Muy bien. Very good. Y luna. Fíjense. Luna. 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 En inglés se dice moon. Por eso a lunes le decimos Monday. Es como decir Monday. El día. El día de la luna. El día de la luna. Perfecto. Muy bien. Very good. ¿Profesor? ¿Mandé? Es que no puedo entrar a la clase. Como el nombre de una película que se ¿vamos? Llama Moon. El vamos a empezar, no se preocupe. ¿Sale? Sí. Okay. Hay películas que se llaman Moon. Yo tengo una perrita que se llama Luna. ¿Le puedes decir Moon? ¿Ok? Vamos a pasar al que sigue. Dice Tuesday. Apaguen su micrófono. Por favor, gracias. Gracias por el anuncio. Apaguen todo su micrófono para que no se vise el sonido. Tuesday. Martes. Tuesday. Fíjense. Monday. Tuesday. Los dos terminan en day. Entonces eso significa día. Tuesday viene en el inglés. Ojo, en el inglés. No en español. Viene de un dios que se llama Tyr. Tyr Day. Tuesday. El día de Tyr. Tuesday. Día de Tyr. O martes. Ahora tenemos el siguiente día. Wednesday. Miércoles. 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 Y fíjense. Este es bien chistoso. Porque vean, ¿cómo lo pronuncio? Wednesday. Me como un montón de letras. Wednesday. Wednesday. Mande. Se saltó la E. Una vez. Exactamente. Martes tengo una. ¿Mande? Yo en una de martes tengo una. ¿Una? Sí. ¿Cuál? A ver. Mars. 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 Mar, bueno, de hecho es Mars.
que es Marte, como el planeta, ¿sale? También puede venir de ahí. Wednesday, como dijeron, Alison, Alison, Alison dijo, me estoy comiendo una E, Wednesday. De hecho, me como esta D y esta E, Wednesday. Y Wednesday significa miércoles. Y miércoles viene de Odín. Es el día de Odín. Ya vieron, todos terminan en day y significan que es el día de algún dios. Este está fácil. El que sigue está fácil. Es Thursday, jueves. ¿Y de dónde creen o de quién creen que sea el día? Apaguen sus micrófonos. ¿De quién creen que sea el día? Ahí va la pista. Vean. Está un berry de una fresa. Ahí está. No se ve muy grande, pero tiene dos martillos. Pelo largo. De Aqualán. De Thor. Entonces. Muy bien. Entonces, jueves, Thursday, el día de el día Thor. de Thor. Exacto. Así se van a grabar bien rápido los días de la semana. Porque vean, es Thor, su papá Odín, Tyr, que es como su hermano, y la luna. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Vamos a ver los tres que nos faltan. Fíjense. Ahí está. Friday, viernes, viene de Frigg. Frigg es la mamá de Thor. Entonces, el día de Frigg. O sea, ese Friday. Después, Saturday. Saturday es el día de quién creen que sea. Sábado. Sábado. Es el día Saturno. Saturno. De Saturno. Saturno. Saturn. Day. Día de Saturno. Saturn. Perfect. Very good. Excellent. Now, we have domingo. Sunday. This one is very easy. ¿A quién se la día? Sun. Sun. Hello, teacher. Hello. ¿De quién? Es que no me podía conectar, maestro. No te preocupes. Pero ya. Anota yo tampoco. Tu nombre. Anoten su nombre en el chat, por favor. ¿Sale? Ok, Sunday. ¿De quién es el día? El día del sol. El día del sol. Very good. Sunday. Sun. Day. Entonces. Desde el principio. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. ¿Ok? Ya vimos los 7 días de la semana. Ahora, vamos a pasar months of the year. Months of the year. Y tenemos the first one, el primero. January, que es enero. Enero. Enero, muy bien. Tenemos February. Febrero. Febrero. Tenemos marzo. ¿Cómo se dice en inglés? March. 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 Muy bien. Tenemos abril. March se llama una película. March. Abril. Abril. Yo cumplí en abril. Ojo. Abril. Muy bien. Yo cumplo en enero. Muy bien. A ver, todos calladitos. Todos calladitos, con el micrófono apagado, por favor. Bien, April, sí, pero se pronuncia April, April, ¿ok? Sí se escribe con la P en vez de la B, pero es April. Después, May, que es mayo. Luego, June,
¿Qué es? Junio. Junio. ¿Y Julio? Junio. Juli. ¿Juli? Juli. Ok. Chequen. ¿Se escribe Juli? Sí. ¿Se pronuncia? July. July. Como July. La Y estuviera al principio y terminará A-I. July. July. Okay. July. Después sigue August. ¿Qué es? Agosto. Agosto. Muy bien. Agosto. Es mi cumpleaños. Maestro. A ver. Micrófonos apagados. Si no, no escucho bien. Ahora. Augusto. ¿Cómo se dirá septiembre? Agosto. Septiembre. Septiembre. September. Very good. September. September. Septiembre. Y octubre, ya se los dije. Octubre. 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 Noviembre. November. November. Perfect. December. December. Kudos for you. Ok, chequen, fíjense, todos los meses, ojo, todos los meses se parecen a como están escritos en español. No son iguales, pero se parecen. Por ejemplo, February, febrero, March, marzo, April, abril, cambió una letra, May, mayo, le quité la O, June, junio, July, julio. August, agosto, September, septiembre, October, octubre, November, no se escucha, noviembre, December, diciembre. Diciembre. ¿Okay? Todos escriben igual, pero me van a decir, maestro, se le olvidó uno. ¿Y saben por qué lo dejé al final, a pesar de que es el primer mes del año? Porque se escribe total y completamente diferente Ah, como se escribe en español. Y estoy hablando del mes de enero. Vean. Fíjense. Aquí enero. Es January. Nada que ver con enero. Pero así se escribe. January. ¿Ok? Todos los demás se parecen. Este es el único que de plano no se parece en nada. ¿Ok? Ya vimos los días. Ya vimos los meses. Ahora vamos con los números. Fíjense muy bien, ¿eh? This one are called. ¿Los copio, maestro? ¿Perdón? ¿Los copio? No, ya saben que todo va a aparecer en el blog. ¿Sale? Todo el vocabulario. Ahorita pongan mucha atención porque al final me van a ayudar a hacer unas fechas. ¿Ok? Dice aquí. Ordinal numbers. O números ordinales. Como dice su nombre, manejan un orden. Los números normales es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Ahora, los ordinales. Fíjense. Los ordinales los utilizamos mucho para las competencias, por ejemplo, o para dar turnos, ¿ok? En español es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. ¿Ya vieron? Pero en inglés es first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, ninth. Maestro, neat. Desde que inicia folk, ya todos terminan en TH. Alison, perfecto. Qué buena observación acabas de hacer. Porque eso va a identificar un número como ordinal en el inglés. Maestro, ¿por qué? Mande. Se lo escucha como que distorsionado. Ah, ok, es que
Mantengan sus micrófonos apagados, por favor, si no se distorsiona el sonido. Si participaron, como lo hace Allison, que participa, dice y lo apaga, ¿ok? Así también los que participen, dicen y apagan, ¿ok? Entonces, como dice Allison, fíjense, del 4 hacia abajo, terminan en TH, ¿ya vieron? TH, y los tres primeros terminan diferente. Y en inglés, como a mí me da flojera escribir todo, no sé por qué, contraemos muchas cosas en el inglés, el 1, pues así solito, es un 1, 1. ¿Cómo lo convertiría a números ordinales? Le tendría que agregar algo. Poniéndole Mira. La bolita a un lado. ¿La qué, perdón? El nombre. Ok, le tenemos que poner algo al lado. Fíjense. Vean la palabra first. Las últimas dos letras. ¿Cuáles son? C-I-T. S-I-T. S-I-T. ¿Mande? Le faltaría la H, maestro. Yo, Jade. Perdón, maestra. Digo, perdón, maestro. Me equivoqué. Nada, no se preocupe. Fíjense, como dijera, le agrego ST y ya dice first. Ahora el número 2, ¿cómo lo convertiría? Fíjense. Una N y una D. Ahí está. Vean, perfecto. Excelente. Second, N y D. ¿Y tercero? La R y la D. La R. La R y D. Excelente. Very good. Look at this. Vean. First. First. Second. Third. Y el 4. ¿Qué le pongo? TH. 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 Excellent. Great job. Good work. Gran trabajo. Fíjense. Yes. Por así decirlo. Dead. Del 4. Del 4. En adelante. Work. Apagamos micrófonos, por favor. Del 4. En adelante, todos van a llevar TH. De favor, apagamos micrófonos, por favor. Gracias. Fíjense, del 4 en adelante, TH. Y por así decirlo de algún modo, hey. Los tres primeros, digamos, que son especiales. Porque estos no tienen TH, tienen una ST, una ND y una RD. Pero del 4 al 10, TH. ¿Ok? Por ejemplo, ahora sí. Aquí es donde les dije que pusieran mucha atención. Luna. Luna Samantha. Mande. Fíjate, fíjate. Aquí tienes una invitación para un cumpleaños. Aquí dice Sofía Michelle y abajito hay un espacio en blanco. Ahí se supone que va la fecha, ¿ok? Y la fecha está aquí arriba en inglés, digo en español, aquí arribita. Y la primera palabra, sábado. Ahora sí, luna. Sábado, ¿sábado en inglés? En inglés. Saturday. Saturday. Very good. Excellent. Ahora, Priscila. Priscila, ¿estás ahí todavía, hija? Maestro, ¿puede mover la pantalla porque no se ve todo? ¿Qué no se ve? Avísame que no se ve. Las letras tiene. Son las de acá que arriba. Vado. Las de acá arriba, y las, ¿no?, de abajo también de la invitación. Ah. Y las de la invitación. De la invitación ahorita no se preocupen. Ahorita va a aparecer. ¿Sale?
Pero aprovechando, Andrea. ¿Copiamos? Todavía no. Entonces, Andrea, aprovechando. ¿Sí estás ahí, Andrea? Ok, perfecto. Ok. Ya dijimos sábado, Saturday. Y en las fechas en inglés, va antes el mes y luego el número del día. Ahí dice octubre. ¿Cómo se dice octubre en inglés? ¿Lo ¿Yo le puedo ayudar, maestro? ¿Le puedo ayudar, maestro? A ver, espérenme tantito. Espérenme, 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 espérenme. 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 Andrea. October. October. Muy bien. Very good. Permítanme. Vamos a escoger. Salvador. Ok. Salvador. Sí, maestro. Ya dice Saturday, October, y luego el número del día, al 9. ¿Qué le agregas? El 9. El int, ok. Pero es el 9, o se escribe el 9, y luego ¿qué le pones al final? 2021. La T y la H. La T y la H. Perfect. Very good. Vean. Casi no se ve mucho, pero ahí dice. Saturday, October, Nint, con la TH, 2021. El año, no se los pregunto, porque es el mismo. Acuérdense, hasta el 31 de diciembre de este año, 2021. Primero de enero del siguiente, 2022, ¿ok? Por eso es que no les pregunté acerca del año. Ok. Bien, aquí tenemos otra invitación. Y en este ¿ya espacio puede, blanco... A ver, Alison, permíteme. Pero sí, ¿ok? En esta parte en blanco, Alison, va a la fecha, ¿ok? Miércoles, 1 de diciembre, 2021. Alison. Miércoles. ¿Cómo se dice miércoles en inglés, Alison? ¿No? ¿No te acuerdas, Alison? Yo. A ver, ayúdale, Alison. ¿Cómo se dice miércoles? Wednesday. Wednesday. Muy bien. Very good. Lía Estefanía. Lía Stephanie, perdón. Sí. Ok, Stephanie. Dice miércoles, 1 de diciembre. Va primero del mes. ¿Cómo se dice diciembre en inglés? December. ¿Lo puedes decir? Era para día, pero sí. December. 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 Ahora sí que el 1. ¿Cómo decimos que es primero en inglés? ¿Qué le agrego al 1? One. La N y la D. ¿M y D? No. La N y la D. N y D. No. N y R. Yo jade. A ver, jade. N y T, maestro. ¿Cuál? N y T, maestro. No. A ver. M y D. First. N y R. First. R, T. First. T, A, T, y H, H, R. R y T. T y H. La T y la T. R y D. N y D, no, S es second. La S y la T. Escuchen. Escuchen. Escuchen, escuchen, escuchen. First. First. Third. N y R. No. F y M. S y T. F y M. T y R. S y R. S y R, no. R, R, no. R, R,
TR. Vean. STR. ST. Wednesday, December 1st, 2021. First. ST. ¿Ok? ST. Vamos con una última. Déjenme nuevo. Igual, aquí en este espacio en blanco, iría la fecha y dice: lunes 4 de abril 2021. Vamos a ver. Joari, ¿está ahí Joari? ¿Sí está o no está Joari? Teacher. Mande. Estoy aquí, maestro. Okay. Ok, Joari. Lunes, en inglés. ¿No, Joari? ¿Thursday? ¿Cómo? ¿Thursday? Eso es martes. Ok. ¿Me puede ayudar, maestro? Adelante, Morty. Adelante. Monday. 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 A ver, ya habían dicho, Alison, si mal no recuerdo, que si le puede ayudar. No se adelanten, chaparros, pero sí está bien. Monday. ¿Ok? Respeten los turnos de cada quien. ¿Sale? Yo sé que todos queremos participar, pero hay que respetar. ¿Ok? Monday. ¿Ok? Luego, abril. Dice abril. Vamos a ver. Ángel Emanuel. Ángel Emanuel. Sí, maestro. Ok. Abril en inglés. Abril. ¿Mande? Abril en inglés. Abril. Muy Abril. Bien. Muy bien. April. 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 ¿Sale? Pero sí está bien. Con la P. Ahora. Al número 4. Raquel. Raquel Alejandra. Raquel. Al número 4. ¿Qué le agrego al final? Para que sea, en vez de 4, cuarto. TH. TH. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Tú qué opinas, Raquel? ST, maestro. ¿ST? Sí. Bueno. A ver, tenemos un TH y un ST. Yo, maestra. A ver. TH. ¿TH? Sí. ¿Todos yo, maestro. ¿Puedes ayudarme? Yo, maestro. Vamos a ver. Ahí está. Vean. Dice. Monday, April 4th, con TH, 2021. ¿Ya vieron? Sí, era TH. Perfecto. Muy bien. Muy buen trabajo. Su actividad va a ser como estos. Van a ver unas fechas en español, y ustedes las tienen que pasar a inglés, recordando el orden. Acuérdense, en español es día, número de día, mes y año. Y en inglés es día, mes, número de día y año. ¿Ok? Acuérdense de eso muy bien, porque de eso va a venir su ejercicio. ¡Mande! La revista me está poniendo que ya se va a acabar la clase. Ah, sí, no se preocupe. Lo tenemos todo medido. Ustedes tranquilos. ¿Sale? No se preocupe por eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en estos momentos, vean. Hemos terminado la clase, pero, como siempre. Yo sé cómo lo hasta el último, maestro. ¿Más dijo? Yo sé cómo hasta el final, maestro. ¿Tú sabes cómo hasta el final? Ajá. ¿Cómo sería? Lávense las manos, sana distancia, y cuando salgan siempre cubrebocas. Ok, perfecto. Yo, maestro, yo lo digo en inglés, ¿cómo se dice lavarse las manos, Emanuel? Ok, Emanuel, ahorita que lleguemos ahí,
me ayudas, ¿vale? Sí, maestro. Bien, entras. Rápido, esto es muy rapidísimo. Rapidísimo, perdón. Ok. Las actividades y el vocabulario se van a subir a dos lugares. Classroom, que es la clase que me hicieron favor sus maestros de crearme. Ajá, ahí la van a encontrar. Van a encontrar el vocabulario, la actividad y el video de la clase. También lo van a encontrar en el blog, por aquellos que no tengan cuenta institucional o se les haya perdido la clave. Ahí está el correo. Si quieren mandar las cosas por el correo, lo pueden hacer. Si las quieren mandar por WhatsApp, lo pueden hacer. ¿Ok? Pero sobre todo a los que trabajan en el blog. Los que lo van en Classroom, sí suban al Classroom. Su evidencia, su fotito. ¿Ok? Mientras. Ahora sí, Manuel, por favor. Always remember. Paz. Wash your hands. Wash your hands at least for 60 seconds with soap and water. Lávese las manos. Por 60 segundos. ¿Cuántos? 60 segundos. Por 20 segundos. 60. ¿Con qué? 20 60. ¿Con qué? 7 minutos. Nada más así. Con jabón. Y agua. ¿Sale? Están a distancia. A ver. Hermano, Joseph, tú. Mame. Esa en inglés. Dila. La segunda. Don't push your. 7 minutos. ¿Yo puedo, maestra, la última? Sí. A ver, Joseph. Mame. Es esta. Where. Repite. Where. Where? A face mask. A face mask. Y como dijo Joseph en español hace rato, siempre utilicen un... ¡Cubrebocas! ¡Eso! Un cubrebocas. ¿Ya verán? Ahí está. Perfecto. Y Salvador, la última. Ay, déjame quitar, perdóname. Ya. Ahora sí, Salvador. Web Joseph Distance. Keep. Yourself distance, perfect. Mantengan su sana distancia entre ustedes y la persona. ¿Sale? Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. El día de mañana, en el blog y en el Classroom, encuentran su actividad. ¿Sale? Maestro, yo lo veo en TikTok.